clima por allí, Rafa? Nubla. ¿No? ¿En qué provincia vive usted? ¿No? Ah, no, bueno. Estoy encerrada acá. Pleno, no hay una sola nube. Ah, es más, bueno, bueno. Lo más parecido a una nube es la sombrita que tengo en un árbol aquí, donde estamos ubicados, pero no hay absolutamente ni una sola, ni eso, una sola nube. Eso me pasa por no salir del estudio en toda la mañana. Me hace mal las luces blancas, Rafa. ¿Qué va a hacer? Ya veo que sí. Pero bueno, a ver, hay desde hace un tiempo esta parte inconvenientes. Chapas patentes, no hay material, no hay insumos porque Nación no compró. Carnet de conducir, no hay material porque Nación no compró. ¿Qué pasa? Algunas jurisdicciones han tenido que hacer una especie de acuerdo para que se otorgue una licencia virtual adosada a un certificado para poder circular. Pero para que lo cuente mejor, hablamos con la licenciada Emilia Joncoroni, ella es la subsecretaria de Seguridad Vial del municipio del Departamento Capital. Escuchen lo que nos contaba en relación a lo que tiene que ver con la emisión de la licencia de conducir, que también tuvo un incremento, pero además también nos cuenta acerca de la semana sustentable que se viene para la última semana de septiembre. Escuchemos. Importante, todos los carnes. Tenemos acerca de este inconveniente que está teniendo la Agencia Nacional de Seguridad Vial respecto de los carnes de conducir, contanos. Sí, desde que asumió este gobierno nacional, estamos teniendo demoras en el envío de las tarjetas magnéticas de los blancos sobre los cuales se imprime la licencia nacional. ¿Sí? En este momento estamos en permanente comunicación con ellos y hemos decidido a nivel nacional otorgar la licencia digital que se puede descargar desde Mi Argentina, es decir, se realiza el proceso como corresponde en todos sus términos y se descarga en esta aplicación. Y además se otorga un certificado de circulación que de común acuerdo entre las jurisdicciones nos sirve en reemplazo de la licencia física. Digamos, todos los que se manejen con esta documentación no van a tener inconvenientes. Es lo que hemos acordado, sí. De todas maneras, sí hemos tenido algunas noticias de alguna jurisdicción que no la acepta, pero bueno, se está trabajando para resolverlo. En teoría, esta semana se normalizaría y tendríamos ya acá en nuestros centros de emisión las tarjetas magnéticas. ¿Cómo es el comportamiento del usuario en La Rioja? ¿Está renovando? ¿Le gusta infringir la ley? Sí, sí. O sea, hay una demanda que es muy sostenida y este año sí hemos visto muchísima demanda. Se ha elevado mucho en relación al uso de la moto. Tiene que ver, estimo, con la situación económica. Mucha solicitud de licencia de moto. Y además hemos visto también en los centros de emisión muchas familias que acompañan a sus hijos menores a realizar el trámite. Sí, recordemos que desde los 16 pueden obtener la licencia para conducir motos y desde los 17 para conducir auto, previa autorización de ambos padres justamente. Esto se ha visto mucho este año, que en otros años no era tan frecuente. Digamos, si hay casi una proporcionalidad, ¿se está sacando más carnet de moto que de auto o es...? Se ha elevado mucho, casi en 40% en relación al año anterior, la solicitud de la licencia, sí. Bien. Ahora, ¿hay incrementos en este último tiempo de los costos para sacar el carnet de conducir? Sí, también la semana pasada se nos ha notificado que desde el lunes de esta semana, que es el 2 de septiembre, se ha producido un incremento en lo que es el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito, la boleta del SENAC, que ha pasado de costar 3.080 pesos a 6.080 pesos. De esta manera, ¿cómo quedan los costos para sacar un carnet? Y aproximadamente una licencia A y B, que es la más frecuente, que se solicita, tiene un costo de 43 mil pesos. ¿Por 5 años? Por 5 años, que es el mayor número de años que se puede solicitar. Bien, sabemos que se viene, digamos, la semana sustentable, sin uso de vehículos. ¿Cómo está trabajando el municipio, el área, justamente a su cargo en este sentido? Sí, sí, sí. La semana del 16 al 22 de septiembre se trabaja en concientizar justamente acerca de los beneficios que tiene al medio ambiente y también a la salud el uso de la bicicleta como medio de movilidad. Así que en este sentido estamos proyectando actividades con el área de ambiente justamente y también con el área deportiva de nuestro municipio para acciones conjuntas que se vienen justamente en esta semana.
Los datos que van a ir surgiendo, obviamente, cuando se vaya acercando la fecha, pero la idea es el no uso de vehículos a motor por esta semana, por lo menos. ¿Se animan? Ahí está. Uno puede ser un punto de lo que planteaba Paulina esta mañana, ¿no? ¿Qué aporte hacemos para ayudar al medio ambiente? Bueno, una semana sin usar vehículos a motor. Bien. 47.000 decía el carné, ¿no, Rafa? Por 5 años. 47.000 por 5 años. Por 5 años. Bien. Y bueno, y tener en cuenta lo del carné. Todo este certificado, el famoso SENAT, que es condición sine qua non para que te entreguen el carnet, que tiene que ver con las infracciones, digo, que puedas haber tenido o no, y si tenés infracciones, ahí ya aparece todo en este certificado, y si debes, tenés que pagar, y si no, no tenés carnet. Así de fácil. Bien. Y tener... Igual no tenés tampoco, porque no hay insumo, pero claro. Bueno. Pero el carnet digital. Sí, carnet digital, que, por ejemplo, algunas jurisdicciones, decía ella, Rosario y Córdoba no las aceptan, tienen que tener el físico. Sí o sí el físico. Exacto. O sea que vos, si circulás y mostrás el carnet digital que tenés en la aplicación... Mi Argentina, no tendrías problema en principio. En todas las jurisdicciones menos Rosario y Córdoba. Bien. En principio. Perfecto. Bueno, a tenerlo en cuenta. Gracias, Rafa. A ustedes.